Suene bonito, bonito con los 0 años.
es la jugada que se quedará marcada en tu mente. ¡La de Rancho San José! Y este es el equipo que domina aquí y en cualquier lado. ¡El de Rancho San José! ¡San José! ¡San José! ¡Y aclama a Guerrero! Señoras y señores, ¿puedo escuchar el aplauso? ¡Aviéntale un fuerte aplauso! Aquí están los toros de Rancho San José. Oh, ¡qué bonito, mis amigos! Pues bienvenido a esta linda tierra, bienvenido a Buena Vista, Guerrero. Señoras y señores, muy grato que sea un espectáculo muy especial el que hoy se va a disfrutar y se va a gozar, el que se ofrece para que la linda gente... Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, quiero darle gracias a Dios por la invitación a nuestro comité de aquí de San José, Buena Vista, a nuestros paisanos, a nuestros vecinos aquí de nuestra comunidad de San José, Buena Vista. Muchas gracias por la invitación y agradecerle a mi pueblo de Iztapalapa, Guerrero, que se encuentra conmigo, y a todos y cada uno de ustedes, como es Tecoyo, San José, Buenavista y nuestro municipio de Alpoyeca. Gracias y enhorabuena, señores. Que dice así, señora, nosotros los jinetes del jaripeo no te pedimos honores especiales. Solamente te pedimos, Señor, nos acompañes en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor Dios, mi querido Dios, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y cuando nuestros brazos no soporten allá en el pretal el chicoteo del último reparo, Señor bendito, momento de entrada en esta noche a mi reino, yo ya lo he pagado, que así sea, en el nombre sea de Dios, amén, amén, amén. Venga el aplauso, venga la semana, y así iniciamos la jugada, que es impresionante. Los meros, meros gallos, el aplauso bonito, que se oiga el aplauso. Público bonito, vamos a ver un saludito rápidamente por ahí al amigazo Celestino, para a nuestro amigo Celestino. Aquí busca los
Está el bandido de Jicotlán, solamente informándoles unas botellitas de curado allá para que lo regalemos en una dinámica que ya estaremos allá en unos momentos. El compa Champi, mejor conocido. Venga, fuerte el aplauso al compa Champi. ¡Ay, qué caripellazo, señores! Esperando un momento, esperando la salida. Levanta ese jinete cuántalo, ese jinete cuántalo. Ya está aquí. Ya no está tan común, pero aquí está el espectáculo de un mexicano, de un ejemplar de San José y un jinete de Guerrero. ¡Venga, fuerte el aplauso! ¡Venga, aplauso! Se fue, venga el aplauso.
Vamos entonces avanzando. Esta bestia que viene a continuación entonces. Invitado de honor, el amigo Celestino Moreno, el compa Champi. Jaripeo, se cierre. Aquí ya lo vemos. Disfrute y hoy se reconozca el espectáculo. Si el jinete se cae en esta oportunidad, pues ya no queda por el ganadero. Le van a meter el toro y le van a poner un pretal. Así que, señoras y señores, venga el aplauso para el ganadero, para el Rancho San José y para el jinete. Venga, señoras y señores. Muy bien, mis perritos, venga. Ahí están los niños. ¿Dónde están? ¡Vuelan los aguinaldos! ¡Vuelan los dulces! ¡Eso, primo! ¡Mira nomás! ¡Ahí están! ¡Señoras y señores! ¡Qué bonito! ¡Regálenle un fuerte aplauso! ¡Regálenles un fuerte aplauso! ¡Damas y caballeros! Allá por el tiempo que tenemos en el cajón lo hacemos de esta forma, lo más rápido posible. Así que, señoras y señores, vamos a lanzarle nosotros también a los niños. ¡Allá, señores! Ahí apoyando, y obviamente hasta arriba, señores, hasta arriba, pues. Los que están en el público, venga el aplauso para el compa Champi. Venga el aplauso, señoras y señores, ¿dónde está el aplauso? Señores, muchísimas gracias. Su amigo Orgullo de la Mixteca, a través del micrófono, le dice gracias. Pase la vida.